Bueno, ¿tiene poca batería o poca...? No, está grabando video. El otro día estaba viendo unos videos de Lucero en YouTube. Empezaron a aparecer los videos del calvicio. Las de los anás y todo eso, güey. Lo subí para el pueblo. A ver, Oscar va a llegar al otro lado porque yo lo vio muy abajo. Para la China. Al sacarle el fierro a la otra pala, Jaime. Bueno, grande. No, pues necesito la pala. ¿Cómo lo pego? No. No necesito la... esto. ¿La cuchara? Sí. Pero alarga el... alarga la pala, pues. El que ocupemos esta va... con esta puede salir de aquí para meter ustedes, por ejemplo. Ya esto lo vamos a hacer todo. No voy a dejar a mí solo. Más para adentro, pero... Oscar, alarga la pala y hazlo con la pala más larga. No, esa pala largo. ¿Sí? No puedo girarlo, por eso necesito... Necesito cara hacia arriba. ¿No has llegado, Oscar? ¿Ah? Yo creo que hay que echar un poco más adentro todavía. Y después para arriba. Yo avisa. Oye, Oscar, ¿sabes que me da la impresión de que estáis metido muy diagonal? Ahorita lo tengo. ¿Sí?
No, sí, me da lo mismo. Pensé que el calcón quería ir tú. Anda, primero. Ahí sí, ok. Ahí va a quedar espacio para mí. ¡Métete, tío! Pero yo mido 2 metros, po, weón. Mejor, po, weón. Sí, pues ahí. Después de ti todos caemos. Acabó la cueva. La cagola, mira que hay adentro. A ver, se me dejó de dar también. No sé, rondear por el. Después de Tony, como esto. Pensé que iba a ser peor, weón. Baño para la noche. Le hacemos un hoyito, sacamos las mochilas, le hacemos un hoyito arriba. Se toca el calvicio. Ah, calvicio. Pica lo que más podáis para arriba y después yo con esto cerramos. Ya. Igual hice un forado así que se vea tomar la mochila. Pero igual hay que meterse para adentro por abajo. El calvicio cae completo. Calvicio, de vuelta mejor. Te haga en la cara si lo ni. Ya está ahí, está. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo hay, Calvin? ¿Te acerca la mochila o no? ¿Cómo hay, Calvicio? ¿Cómo hay? Se ve. ¿Se ve la mochila, sí? No, lo que se está grabando. ¿Sí? Sí. Pero es mucho, porque. Es lo mismo, ¿no? Está grabando lo mismo. Sí, pero él quiere que le grabemos lo mismo. Ah. Ahí despejamos las mochilas, ¿no, Calvicio? Sí. Bueno. Acá. ¡Ay! Miren, básicamente lo que estamos haciendo ahora, es la misma técnica que hay que hacer cuando uno quiere hacer una cueva de nieve. Lo mismo. Si esto fuera una ladera así, que el momento de hacer la reproducción, hace lo mismo, cava un hoyito y cava hacia adentro. Es exactamente lo mismo en la cueva. No hay que hacerle tirarle nieve. Cundió, ¿no?
si pensáis que esto, que esto es la ladera del cerro, te metís para excavando así para adentro y apisonáis arriba para que no se te... No, pues, si la ladera no, porque la ladera está presionada, ¿cachai? Cabáis nomás, cabáis para arriba, te metís, que quedáis sentado y ya está bien. Pues. Como dejan a los buenos muertos en el Everest. Así mismo. Toma, Calvicio. ¿Cara? ¿Qué es eso que suena? Está conversando con las mochilas en la zona. ¿Caché que están los toboganes hechos, Jaime? Yo no sé, pero el día de hoy me siento, ¿sabes? Sí, bueno. No, está clarito. Nos vamos a ir practicando técnicas de marcha para arriba mañana. Cuando lleguemos arriba vamos a empezar a practicar. No vemos ciertamente el peso. Es que mañana yo todo el día vamos a estar ahí arriba. Ya que no hay ladera tan difícil como el caso. Mi aporte. Esta, lo que estamos haciendo solo ahora es la técnica que hay que hacer para acabar una cueva de nieve. Lo mismo. ¿Vale? Pero contra la ladera. Pero contra la ladera. No hay que hacer al de nieve ni hacer nada. Solamente esto es todo. Hay que buscar una ladera, pero más pronunciada. Más pronunciada con carguita de nieve. Y que tenga nieve. Que tenga nieve. Que tenga nieve. Ah, ¿cómo tienes que buscar frontales? Sí, yo voy a buscar. Ah, pero no, yo los tengo dentro de mi mochila. ¡Oh! ¿Qué? Esto va a tener los... Bueno, bueno, Oscar, entendimos el concepto. Podemos sacarlas por arriba. No, por el celular. Eso puede ser. ¿Foto o grabado? No, foto. Foto. Foto allá. Allá. Dos guantes más allá. ¡A la vez de algo sal. ¡Obvio! Vaya, a quedar clavada abajo. Flacha, ¿no? Veamos si es flacha, a ver cómo sale. Sí, no, lo coloco. Vale. ¿Ya? Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo saltar! ¿Qué?
Es un poco fuera. Uno, dos. Una amiga, Juana la postera. Oye, me gustó el formato este en caso como de emergencia. Sí, bueno, esto es lo que trae. Debe zafar, pues. Un país sin carpa. Una tormenta, para no poder armar la carpa, hace una cueva, ¿no? ¿La cueva es lo más rápido a hacer? Sí, pues, obvio. Uy, qué linda las fotos ahí están, mira. Pero espérate, si quédate tú acá, no, quédate tú acá que se vean las cartas de esta manera. ¡Ya! ¡Permiso!